Muchas gracias, señor presidente. Hay una cuestión fundamental, señora consejera, en el presupuesto de su consejería, y es que hay una reducción clara y evidente del capítulo 1 y un incremento del capítulo 2 en el Servicio Murciano de Salud. Ese incremento del capítulo 2 que se produce, creo que convendría explicarlo, y no se ha explicado suficientemente, sobre todo y particularmente las externalizaciones de las pruebas diagnósticas. Y esa reducción del capítulo 1, que se va a traducir inevitablemente en un perjuicio en la calidad asistencial del conjunto de ciudadanos de la región de Murcia. Eso es así. No estamos hablando aquí, el capítulo 1 no es como en otro departamento. En la Consejería de Sanidad tiene, sin duda alguna, pues un efecto importante sobre la atención, la prestación de un servicio, sobre un servicio fundamental. Usted dice que hay que plantear alternativas. Las alternativas nosotros las hemos planteado a través de más ingresos para las arcas públicas mediante la modificación fiscal en lo que se refiere al ámbito autonómico y también con medidas que tienen que ver con el Gobierno de la Nación. Esas dependen del Gobierno de la Nación, pero son medidas que hay que reclamar en cualquier caso en justicia al Gobierno de la Nación. Y en lo que se refiere a las propias de su consejería, sin duda alguna, un ajuste del precio de las guardias médicas, cuando menos a la media del precio de las guardias médicas de España, sería una medida necesaria. Y hace falta tener el valor de hacerlo. Y hace falta tener el valor de hacerlo. Así como la exigencia de la dedicación exclusiva, de manera íntegra e integral a los médicos, para que no estén por la mañana prestando su servicio en un centro público y por la tarde prestando servicio en el mismo tiempo, sin embargo, con mucha más asistencia por la tarde en el centro privado. Eso es una medida que hay que hacer, hay que llevarla a cabo y hay que tener el valor de decirlo. Yo no tengo ningún problema en decirlo, lo digo aquí. Es una medida que piensa hacer sobre el particular. ¿Qué medida piensa adoptar? Lo digo porque por los medios de comunicación vemos distintos intentos, el rifirrafe, el tira y afloja. Pero ¿qué piensa usted, señora consejera? Más allá de lo que pueda pensar el señor Bernal, de lo que pueda pensar el señor Valcárcel y lo que diga uno o lo que haga el otro. ¿Qué piensa usted? ¿Está de acuerdo con el precio de la guardia médica? ¿Piensa adoptar una medida al respecto? ¿Está de acuerdo con reforzar la dedicación exclusiva? Eso sería una medida que, sin duda alguna, tendría una repercusión importante en el propio presupuesto. Vayamos al tema. Digámoslo claramente. ¿Qué piensa usted sobre esa cuestión? Yo creo que es algo fundamental. Lo sobre la renta básica de inserción, crédito ampliable, sí, de acuerdo. Bueno, cuando Izquierda Unida, Verdes y otros partidos presentan enmiendas con créditos ampliables, pues dicen que no se pueden presentar, pero aquí sí que se presenta sin ningún tipo de problemas. No, yo quiero saber lo que piensa usted, no lo que piensa quien le pasa la nota, sino lo que piensa usted sobre el particular. Eso es lo que realmente me interesa. Los 6,5 millones, eso es lo que de verdad me interesa, su opinión. Hombre, la otra puede ser respetable, sin duda alguna, pero a mí me interesa la suya. Los 6,5, de acuerdo, pero crédito ampliable a partir de la cantidad segura, a partir de la cantidad que realmente se necesita, que la red de lucha contra la pobreza estima en torno a 40 millones de euros, teniendo en cuenta las 8.000 solicitudes que hay. No, 40 millones, 200 millones de euros que cuesta el aeropuerto, que asumimos como deuda, 600 millones de euros que se reclama para la desalinizadora de Escombrera. 40 millones es lo que se reclama. Creo que habría que ajustarse más a esa cantidad. El dinero que va a un centro privado y no directamente a las personas, ya...